A la salida de la corte, la familia de Juan Valderas estaba preocupada y no era en balde. El jurado tenía casi una semana sin lograr ponerse de acuerdo en su veredicto, precisamente porque en el juicio no les quedaron en claro muchas cosas. En el juicio le preguntaron a los policías de que fueron a la escena. De primero le preguntaron si habían tomado ADN o si habían buscado fingerprints. Ellos nunca buscaron fingerprints. ¿Y por qué no? Dios mío, qué nervios. No se ponen de acuerdo el jurado. Llevamos días así. Dios ampare a mi muchacho. Solo Dios nos puede ayudar. El abogado de Juan no hizo nada por él. Ni siquiera lo conocía. Vete para acá. Compórtate, tranquilízate. Me vas a poner más nerviosa aún. Uno de los hermanos, que no está mentalmente estable, estaba como haciéndole adiós. Y el jurado creyó que el saludo que dio el hermano fue como una amenaza para ellos y su familia. El jurado halló a Juan culpable del asesinato de Eduardo Hernández y 16 días después, el juez estuvo listo para dictar sentencia. Los nervios y la angustia estaban a flor de piel. Mira, Chance. Otra vez no vino el abogado de mi hijo. Y él no hace sino buscarlo. Ya ve que no viene y manda a otros de su despacho. Puros abogados que no saben nada del caso de mi Juan. Qué horror. Lo que es ser pobre. Mi hijo nada más ahí sentado. Nadie lo estaba representando en ese momento porque el abogado estaba en otro caso. Silencio en la sala. Señores del jurado, tengo una pregunta para ustedes. ¿Creen que el señor Juan Valderas representa un peligro para la sociedad? Sí, señor juez. ¿Han encontrado algo que haga menor la pena que se le impute al señor Valderas? No, señor juez. De pie el acusado. En vista de que este jurado lo ha encontrado usted culpable por el homicidio del señor Eduardo Hernández y al no encontrar atenuantes, lo condeno a pena de muerte por inyección letal. Caso juzgado. Cuando lo sentencian a muerte, todo cambió. Yo esperaba que él iba a salir pronto y que íbamos a casarnos bien y realizar nuestros sueños que nosotros hemos hablado tanto. Todo jugó en contra de Juan, que legalmente estuvo solo. En Texas, para los casos en los que se busca la pena capital, el jurado que se selecciona entre defensa y fiscalía tiene una característica fundamental. Desde el principio tienes un jurado que básicamente es pro pena de muerte. De otra manera, no podrían haber sido miembros del jurado. Impactada aún por el terrible veredicto, Yancy fue inmediatamente a ver a Juan sin sospechar lo que él le pediría. Yo sé que esto debería suceder de otra forma, pero tengo una pregunta que hacerte. ¿Quieres ser mi esposa? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y de dónde viene esto, right? De la nada. Y me dice, no, es que he estado pensando todo lo que hemos pasado y tanto tiempo. Y yo sé que nuestro amor no necesita títulos. Claro que sí. Pero tendríamos que hacerlo rápido. En cualquier momento pueden trasladarte. Pues no pierdas el tiempo y que sea mañana mismo. Yancy me dijo que habían decidido casarse y yo le dije a Yancy que estaba bien. Siempre se lo voy a decir. Es como un ángel, porque Yancy ha estado con él casi desde que lo arrestaron. El 15 de marzo de 2014, Yancy y Juan vivieron su gran día. Juan Valderas, aceptas a Yancy Escobar como tu legítima esposa y prometes serle fiel en la salud,
en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Sí, acepto. Yancy Escobar, aceptas a Juan Valderas como tu legítimo esposo y prometes serle fiel en la salud, en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Sí, acepto. Los declaro marido y mujer. Ese día que nos casamos, nos dieron una hora en vez de 20 minutos. Pudimos, después de la ceremonia, tener un tiempo solos. Pero siempre obvio que está el cristal ahí. Yo te prometo, Yancy, que voy a salir de aquí y vamos a hacer una gran boda. Y podremos libremente tomarnos de la mano, abrazarnos, besarnos. Te amo, Juan. Y yo te amo, más que a nada en este mundo. Pues yo lo único que le dije que sí estaba segura de lo que había hecho, porque ella sabía que él estaba ahí y que siempre ha tenido la fe que él va a salir y un día va a salir. Qué amor tan grande, Félix. Impresionante. Y aquí tenemos que explicar algo muy claramente. En esta foto que ustedes ven atrás, hay un cristal de por medio. En 13 años, ellos no han tenido ningún contacto físico, ni un abrazo, tomarse de las manos, un beso, mucho menos una relación íntima. Sus encuentros son con un cristal de por medio. Muchas cárceles permiten la visita conyugal, pero en varias prisiones de Texas, parte del castigo es precisamente privarlos de cualquier contacto. Y el pabellón de la muerte encabeza esa lista. Volvemos con más de esta crónica.